¡Alto! ¡Deteneros en nombre del marqués de Villena! Nos hemos venido por una persona. Señora, ¿dónde habla? ¡Jamás! Por favor, mi señora. ¿Creéis que solo tenemos a estos hombres? No importa cuántos seáis. Evitemos el derramamiento inútil de sangre. Solo necesito a vos. Nunca me tendréis. Vuestro padrino no puede protegeros aquí. El maestre de Santiago está muy lejos. Por favor, mi señora, no me obliguéis a mataros. ¿Creéis que no tengo hombre de sobra para defenderme? Quizás ahora. ¡No! Ya lo habéis visto, os ganamos el número. Una última oportunidad, os lo advierto. Venid a por mí. Os advierto que venderé a todas vuestras damas a los árabes. Y el mismo Zagal y Puanzi disfrutarán de sus encantos. ¡Rendeo! ¡Maldito traidor! ¡Eje! ¡A por ello! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Adelante! ¡Adelante! Mira.
Manolo. Pide disculpas, Martín. Pisa verde. Cobarde, estoy desarmado. Pues mueres. ¡Capitanes! Están muertos. Lo pagamos con muchas vidas. Pero por lo menos que el espectáculo lo vea ese maldito marqués. ¡Mirad lo que habéis conseguido! No, amigo mío. Esto es lo que han conseguido vuestros reyes. Esto es la locura. ¿Qué traen esos trastámaras? Eso es lo que llaman de sólido. Por fin ya no pueden dar más secretos entre ellos. Solo soy un hombre. ¿Qué vais a hacer? Ya sabemos que es un hombre. Podéis entregaros sin más y evitar más derramamiento de sangre. O si, como habéis dicho, queréis todavía luchar con tanto aliento por vuestra causa, sea pues, y hagamos un juicio de Dios. ¡Rendíos! ¡Morina! ¡O luchad! Quiero morir. Caballero, ¿sabéis por quién estáis luchando? Sí. Por mi reina. A ellos, esta tarde me quedo. Podéis acabar aquí, ahorita. Podéis acabar con la muerte. Pero no veis cómo han muerto mis hombres. La nobleza de nuestros reyes. Empuñad como debéis ese acero, no lo apartéis. ¿No? No atacaré contra vos. Así. ¿Entonces me dejaréis ir libremente? Pues tenemos un problema, caballero. ¡Por Chinchilla! ¡Esta! ¿Sabéis? ¡Esta es la nobleza que os han dado vuestros reyes! ¡De rodillas! ¡Es un grande de España! Todo el pueblo aquí hoy sea testigo del final de un mal hombre. Nada más se vuelva nunca más a repetir un hecho como este y que la tarde de hoy nos sirva a ordenar.